De lo que tenemos muchas ganas este próximo verano es de disfrutar la nueva entrega de Batman Arkham Knight. En esta ocasión, la saga que finaliza la saga Arkham de Batman, una saga que yo creo que en el mundo de los videojuegos es de lo mejorcito que se ha hecho, coger a un personaje como Batman y hacerle una saga como esta, con esa gran calidad que se ha ido manteniendo y mejorando incluso título tras título, pues yo creo que eso no es fácil. Bueno, atentos porque el sistema de clasificación por edades dice que el nuevo Batman Arkham Knight va a ser un juego para adultos. Vamos a ver por qué. El final de la impresionante saga Arkham de Batman está a punto de caer. Batman Arkham Knight es ese título que llevamos esperando mucho tiempo. Uno de los juegos más esperados de este 2015, que una vez más vuelve a dejar noticia. El organismo encargado de clasificar por edades los juegos en Estados Unidos lo ha clasificado con una M, lo cual nos indica que el título es para mayores de 17 años. Es el primer título de Batman en obtener dicha clasificación, ya que recordemos que las anteriores entregas de la saga Arkham de Batman tenían una T, de adolescentes. Muchos de vosotros estaréis pensando que este título está cargado de violencia, mucha más que en anteriores títulos. A su propio director le ha pillado por sorpresa, el señor Sefton Hill, quien ha asegurado que eso no entraba dentro de los planes del estudio. Dice, desde nuestro punto de vista, nunca escribimos el guión con una clasificación en mente, nunca lo hicimos con los dos juegos anteriores, solo sentíamos que esta es la historia que realmente queríamos contar. Pero atención, porque el estudio no ha reaccionado a dicha clasificación. A pesar de que los jugadores más jóvenes se quedarán sin jugar a este Batman, si es que sus padres se lo impiden, el señor Hill ha comentado que no tienen intención de cambiar nada del juego para hacerlo más accesible al mercado de masas. Dice que esto último arruinaría el juego y que la experiencia de Batman Arkham Knight tiene que ser como ha sido hecho desde el principio. Desde luego, sorpresa la que nos hemos llevado con este título, que parece ser que va a ser el más adulto de toda la saga. Batman Arkham Knight, ya sabéis que continuará y concluirá esa historia de Batman Arkham City. El título está siendo desarrollado por Rocksteady, creadores de esta subsaga Arkham de Batman. La gran novedad de este Batman Arkham Knight no es otra que lo que los usuarios han estado pidiendo a gritos desde el primer momento, la inclusión del famoso Batmóvil. Ya queda menos para jugarlo, el título llega el próximo 2 de junio, lo hace en PC, Xbox One y PlayStation 4.